Hey, Mafer. Oli, mande. ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Todo bien. Oye, ¿sabes qué se me ocurrió? Vale, ¿sabes qué se me ocurrió? Tú viste que Poeta te hizo un troleo, ¿verdad? Ajá, ¿qué pasó? Mira, lo que yo tengo en mente ahora es hacerle un troleo a él, pero súper, súper. Venganza. Exacto. Mira, oye, que lo que sé que esto va a sonar un poco raro, pero el caso es que le vamos a decir a Poeta que tú y yo somos novios. Pero no se la va a creer, él sabe que tú tienes novia. No, pero no importa. Vamos a intentar trolearlo. Vamos a intentar trolearlo. ¿Cuál Mira. será su reacción, No, güey? sí, pero oye que lo que. Vamos a vestirnos iguales, ponte iguales. Quédate con. Ponte traje, a ti te lo mandaron. Sí, me voy a poner ese mismo skin, ¿vale? Y lo vamos a invitar y vamos a ver qué tal reacciona, ¿va? A eso se le llama estrategia. Antes de empezar con este video, por favor, quiero que se suscriban y que dejen su buen like. Vamos a ver si este video podría llegar a la suma de 200.000 likes. Y si lo logra, pues seguimos trayendo super videos como estos. La verdad, en esta intro no quiero hablar mucho porque este troleo, la verdad, fue bastante bueno. Pero quiero que se vean el video completo porque no van a creer lo que sucedió. Imbécil, te crees muy gracioso. Listo. Vale, recuerda, ya lo voy a invitar, ya lo voy a invitar, ¿va? Okay. ¡Ey, poeta! Chamaco, ¿dónde? ¿qué haces? No sé, jotolón. ¿qué tú estás haciendo? ¿Quieres jugar? Conmigo y con Muffer. Vale. Dale listo, pues. ¿Seguro que quieres jugar? ¿Eh? Sí, pero es el trabajo. Pero nosotros de te. papá marica. Jotolón. Nosotros te queremos decir algo después más para adelante, ¿oíste? Una cosa, yo y Mafe. Es que es algo muy importante. Sí, algo muy importante, ¿sabes? Vale. Vale. Pero no te vayas a sentir mal, ¿vale? Depende. Esto se va a poner feo. Oye, poeta. Mande, mande. Te queremos decir algo, yo y Mafe, desde hace rato. Oíste, quítate, poeta. Quítate tú. Ven, 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 Mafer. Vamos a hacer una captura para mí. No, ahí. Poeta, quítate. No, poeta la está cagando. Vámonos a jugar. Ay, aquí llegó uno, Uy. Mira, ya lo tumbaron. Ah, pues lo tumba. Buena, Mafer, buena. Es buenísimo. Buena, invitos a la bestia. ¿Qué tengo el que falta? No. Ahí voy y te ayudo, hermano. Yo tampoco. Uy, buena. Buenísimo. Ahí está aquí. No, no sé, ni no anda como más, no sé, no estoy puesta. ¿Verdad que sí? Pegamos. Míralo aquí. Te lo juro. No, como nada. Juega demasiado bien. No, buenísimo. ¿Qué? Crack. ¿Qué? Que tú tienes los pelos de estropajo. ¿Y esos cabellos que tú tienes? Como que nuestros trajes se miran bien bonitos así juntos, ¿no? Sí. Está bien machín, ¿no? ¿Qué opinas de nuestros trajes, Diego? ¿Verdad que nos miramos combinados? Horrible. Nos miramos bien bonitos. Sí, estamos bien. Sí. La neta. Estamos bien hermosos. Se miran bien lindos juntos. ¿Qué cosa? Que la neta, si se miran bien lindos juntos. Ese outfit sí, cierto, ¿no? ¿No es cierto? Ese outfit sí. Está chingón. Sí, yo se lo está. Yo sé. Bueno, con algo parecido queremos hablar con Poeta primero. Más o menos yo creo que tú sí vas a entender, Víctor. Claro, no, yo sé que Poeta lo va a entender. Diego, pues tal vez. Claro, ay, claro. Espaldearon. Claro, Poeta tiene que entender. Aquí están tres, en donde me mataron son 13. Yo no veo a nadie. Están ahí abajo de ti. Ya los miraste, Invicto, son los tres, cuidado. Bueno, hermano. No veo a nadie, Joto. Muerto. No mames. Llégale, hermano, tú puedes. No. Fue en el chat, loco.
¿Qué yo qué, poeta? ¿Estás manco? No, manco estás tú. No, manco estás tú. No mames. Te pasas machín de lanza. Pero bueno, bueno, vamos al punto, poeta, vamos al punto. Te queremos decir algo, pero no sabemos de qué forma tú vayas a reaccionar. Es que es algo muy delicado y difícil. Entonces, no sabemos qué vas a opinar de eso. Sí, ¿no? Llevamos días queriéndotelo decir, pero no sé, no nos animamos. De que, ay, de mí no soy, no me das corazón tú. ¿Y ustedes están seguros de que eso? Poeta, es que... Es que... Para decirle eso a él. Tú me caes muy bien, por eso te... Pues no sé, o sea, Invicto, tú ya sabes, porque yo te conté, ¿te acuerdas, hermano? Sí, yo sé, pero no sé cómo se lo voy a tomar él. Es algo muy, muy fuerte. Pero, o sea, si es mi mejor amigo, neta, pues él tiene que entender. Me tiene que apoyar, ¿sabes cómo? Ay. Sí, sí, poeta. Mira, papá, el niño no hace nada. No más, poeta, si tienes razón, estoy bien manquito. No estoy haciendo nada. No, tú eres el mejor. Sí, sí. Bueno, sí, ya me voy a parar duro, ¿vale? Para que poeta... Mira, te doy un corazón para que te mates a todos. Y una emotiza para que te maten de primer mes. Mínimo fue de la suerte. Se echa pa' María. Ay, yo la he visto. Ven, Diego. Ven, Invicto. Me están despistando, buenísimas. First blood. No, me tumbaron. Cuidado, ve y ayúdalo, Diego. Mira, déjame curo y voy y te ayudo. Ya. Buena, Invictus. Ahí voy por ti. Pusieron un buen compañero. No, está súper tocado. Vuelto. Buena. Está tocadísimo, falta uno, está tocadísimo. Falta uno que está aquí atrás. Aquí, ¿verdad? No, aquí no hay nada. Está ahí atrás. Buena. Buena. Estoy feliz y enojado. Poeta, eres el mejor. Yo siempre. Eres el mejor, poeta. Quiero que no te vayas a sentir. ¿Le decimos ya? Cuando salgamos de la partida, sí vamos ya, a decirle. Se lo decimos después. Ven. Queremos hacer captura. Ok. ¿Aquí me pongo? Sí. No puedes salir de acá, apenas se tropa con la doña pelos. Quítate. Si quieres, ponte a un ladito, pues, para que salga el cuñado, pero no te puedes salir. ¿Qué? Ya me estoy poniendo nervioso. ¿Qué? Ay, perdón. Tú no escuchaste vamos, nada. Vamos derecho, vamos derecho. Vamos a matar hoy. Sí, acá ajá. Acá los tengo a todos. Venga. Voy. Se me salió. Siente. Ay, se me salió un pedo. Creo que se me salió un pedo. Yo vengo a espaldear, ¿eh? ¡Ay, aquí tengo dos changos! ¡Tres! ¿Tanto caíste? Me maté a uno. Poeta, te revivo. Digo, no, te revive a otro. Para que sí veas que soy buena, soy bueno contigo, ¿vale? No, estaba enfrente. No, ¿cómo estaba ese pendejo ahí? Invictus en el arco de la pared. Diego, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo, poeta? Si te matas a los dos que faltan, te contamos qué es lo que te queremos decir. Sí, si los matas, ¿vale? Pero no te vayas a enojar, ¿ok? Pues yo no lo escucho al poeta. Yo tampoco, está como que tapando el micro, ¿verdad? Sí, está como que tapando el micro. Bueno, como no te los matas, te vamos a contar al final de la partida. Sí, vamos a contarle cuando salgamos, ¿va? Pero no se vaya a sentir mal, porque... Yo siento que no es nada malo. No, pues yo tampoco. Yo digo que sí. Que sí, va a apoyar. Sí, claro que sí. No creo.
Toma, para ti, poeta mía, para ti. Te queremos mucho. Te queremos. Si sabías, ¿verdad? Ya te hice al menino, no. ¡Esto no era parte del trato! Poeta, te quiero mucho, eres mi. Que tú eres foto. Mentira. ¿Se van todos por ahí? No mames, lo tengo a todo aquí. Ay, vi, te ayudo, espera. No voy a dejar que te remate. Viene uno, lo mato. Voy por ti. No mames, me llegó el otro por atrás. Buena, Maffer, buena. Buena, buenísima, eres la mejor. Otro, Maffer. ¡No! Por la culpa de Nino. Ay, es que no me di cuenta. No mames, buena. Esto ya no es divertido, es triste. Entonces, ¿qué procede? ¿Le dices tú o le...? Díselo tú, yo quiero que se lo digas tú. No, pero es que yo digo que mejor se lo digas tú porque, no sé, no, yo no puedo. Tú eres su mejor amiga, tienes que decírselo tú. Pero tú eres más fuerte. No, tú eres mejor. Poeta, ¿quieres saber sí o no? ¿Quién quieres que te diga, Diego? ¿Él o yo? El quien sea. Es que Maffer y yo tenemos varios días jugando dúo, tú sabes. Uh-huh. No me sale, Maffer, dile tú. Mira, pues ya ves que estuvimos jugando yo y Nino. Y pues tú a veces tenías la escuadra llena. Entonces pues él me invitaba y pues yo le aceptaba. Y nos íbamos y jugábamos dúo clasificatoria. Sí. Entonces pues de ahí nos íbamos a llamada y empezábamos a hablar más. Sí. Y pues sí, ¿te acuerdas que ya no pasábamos tanto tiempo juntos? Uh-huh, pues ese tiempo que ya no pasaba tanto contigo, lo empecé a pasar con él. Y tú sabes que cuando empiezas a pasar mucho tiempo con una persona, pues tu corazoncito empieza a latir más, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ya entendiste más o menos lo que te quiero decir? Sí. Ya dile tú lo demás que falta, ya no me animo a decirlo. ¿Qué te entendí? ¡Me duele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Yo ya sé. ¿Qué tú sabes? Pero, a ver, ¿qué entendiste? Pero no creo. ¿Cómo que no crees qué cosa? No, dile tú, no. Nino. Poeta, ¿pero por qué tú me borraste de amigo? Porque sí. No me borres, poeta. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Sí. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dile tú, Nino. Es que Maffer, yo ya le dije una parte. Es que Maffer y yo somos novios, poeta. Te lo queríamos decir antes de... Porque creo que tú lo necesitabas saber. No sé. Pero tu novia es... Ayer me dijo que si quería ser su novia. Y pues yo le dije que si quería. Pero tu novia es Miriam. Poeta, pero no te molesta que nosotros seamos novios. No son, porque... Y somos novios. Sí, somos novios. Sí que sí. ¿Y por qué dices que no? Porque no creo. Sí, tú. ¿Por qué no crees? A ver, dinos. ¿Por qué no? No vayas a llorar. Obvio sí. Poeta, no vayas a llorar, por favor. O sea, si tú nos quieres mucho los dos, nos tienes que apoyar. Porque... Claro que sí. Si soy tu mejor amiga, pues tienes que aceptar nuestra decisión, ¿verdad? Sí, o además, no. Nino a ti te cae bien y es tu amigo. A mí no me cae bien. Nino va a venir esta próxima semana a Sinaloa. ¿Cómo que no te caigo bien? No. Ya no. Antes sí, pero ya no. Ya no. Vale, mira, vamos a hacer algo, ¿vale? Si vamos a jugar un PvP y si yo te gano, me dejas ser novio de más. Y si... No. Sí. Vamos. Dos cosas. Dale, dime. Dos cosas. No te dejo y obvio no me ganas. Y bueno, chicos, si quieren ver lo que pasó entre Poeta, píquenle a la descripción para que vayan a ver la continuación de este video. Les dejaré el link por aquí debajo, así que píquenle a la descripción ya mismo.